Al ser una sala no convencional, tuvimos que desplegar todo un desarrollo de técnicas de oscurecimiento, en el cual tuvimos que adaptar una sala de dimensiones a las cuales no acostumbramos. Le brindamos a todos los espectadores un pequeño espectáculo en donde generamos distintas ambientaciones y a través de distintos aromas y sonidos vamos recreando lugares por donde la idea es que ellos con su imaginación vayan recorriendo. Lo que hicimos hoy fue algo que no hemos hecho hasta ahora, que fue trabajar con dos equipos, la artística de Tarjeta Naranja, que ellos tienen un coro del elenco que tuvieron que ensayar todo a oscuras y aprender también al director, sobre todo, a dirigir el coro sin ver. Entonces tuvimos que inventar un dispositivo como un guante y ese tipo de cuestiones con técnicas de dirección con sonido. Bueno, el evento salió hermoso, fue todo un desafío no solo para el público, sino para nosotros organizadores. La primera vez que trabajamos totalmente a oscuras, por suerte, todos predispuestos, así que salió hermoso por la sensación que tuvimos cuando terminó. Todo excelente, todos fascinados. Hasta vino el presidente de la empresa para ver especialmente este momento. Nosotros lo que quisimos hacer con este taller es transmitir la forma de confianza en el compañero, la comunicación, el cual es escuchar al otro y prestar atención y no caer en el ego, que es uno solo y si no somos todos juntos. Esa es la base de este proyecto, ¿no? Estuvo bueno también confiar en el otro, el hecho de tomarme la mano con el compañero estuvo bueno porque me daba la seguridad de que había alguien a la par y no estaba sola en medio de la nada. Ahora como que valoro muchísimo más por ahí el esfuerzo que hace la otra persona y te enseña a ver que no todos vemos las cosas de la misma manera, así que está bueno usar no solamente las palabras sino todos nuestros sentidos para poder comunicarnos.